En la emisora provincial Radio San Espíritus, el integrante del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su departamento ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, conoció del trabajo integral de la planta radial y se preocupó por la interacción del medio en las redes sociales. Insistió en el protagonismo cada vez mayor que debe tener el núcleo del Partido del Centro para velar por la calidad de las transmisiones y en la atención a los jóvenes de todos los departamentos. En una comparecencia en vivo en el programa Cómo lo oyes, se refirió a los objetivos principales de la visita partidista al territorio. En el canal televisivo Centrovisión, Rogelio Polanco conoció sobre la parrilla de 22 programas del Telecentro e intercambió con sus trabajadores acerca de la importancia de la proyección del canal hacia el universo virtual para lograr productos transmediales con mayor alcance. Aquí visitó el máster de transmisión y el estudio del canal Rafael Daniel In Memoriam, donde se grababa el programa Más Género, muy a tono con el Código de las Familias, que será sometido a referéndum popular en próximas semanas en el país. Hasta el periódico Escambray también llegó Rogelio Polanco. Aquí destacó el papel de vanguardia que ha caracterizado al medio durante décadas en la prensa cubana y destacó el legado insoslayable de Juan Antonio Borrego Díaz, quien por 24 años dirigió a Escambray hasta hace pocos meses, cuando falleció como consecuencia de la COVID-19. Conoció de los proyectos audiovisuales del colectivo, se refirió a la importancia de integrar más jóvenes al medio y propuso crear un laboratorio periodístico a modo de mostrar la labor del periódico espirituano como referente para los profesionales de la prensa de todo el país. En la sede de la Delegación Espirituana de la Unión de Periodistas de Cuba, Polanco se interesó por las preocupaciones del gremio en la provincia y resaltó la maestría en Ciencias de la Comunicación Social que actualmente desarrolla su segunda edición en el territorio con unos 40 estudiantes. Llegó además hasta la Universidad de San Espíritus José Martí, acompañado por la integrante del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, David Pérez Martín. En diálogo con estudiantes y profesores de la institución, transmitió la importancia de la preparación política de los universitarios y de dar continuidad a las ideas, conceptos y directrices emanados del octavo Congreso Partidista. Un congreso histórico donde se culminó el proceso de transferencia paulatina, organizada, de las principales responsabilidades de la generación histórica fundadora de la revolución a una nueva generación forjada en estos años de revolución. Escuchó a los estudiantes sobre su protagonismo en proyectos de extensión universitaria y otros vinculados a la producción de alimentos trascendentales para la aplicación de la ciencia a esa actividad en una provincia eminentemente agrícola como San Espíritus. Javier Alejandro Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.